Señora consellera, me voy a hablar de un tema que afecta a miles y miles de trabajadores de la administración pública. Voy a hablar de la paga extra, la famosa paga extra. El ministro de Hisenda en funciones, Cristóbal Montoro, está ofegando indiscriminadamente a la Generalitat Valenciana denegant un financiamiento, que en parlen moltes voltes así en esta cámara, un financiamiento just que reclama de manera unánime por parte de todas las fuerzas que representen este Parlamento, fins i tot per el Partit Popular. Pero también ha denegado últimamente el fons de liquidez necesario per tal d'afrontar el desembolsament d'uns 150 milions d'euros per a pagar el 50% pendent de la paga extra dels funcionaris del 2012. Una retribució que els funcionaris de l'Estat, per contra, sí que han cobrat. Fins i tot els funcionaris de molts ajuntaments valencians que també han fet aquest gran esforç i aniran pagant poquet a poquet a tots aquests treballadors i aquesta part proporcional de la paga extra que mai se tenia que haver llevat i que finalment han recuperat. El conseller d'Hisenda, Vicent Soler, va demanar per carta al ministre que s'habilitara la tesoreria necessària a través de dues possibles alternatives per a disposar d'aquests 150 milions d'euros i poder fer efectiva aquesta paga extra. Així, una de les alternatives proposades consistia en una bestreta de la liquidació del sistema de finançament autonòmic que es cobra en juliol i que en el cas valencià ascendia a uns 1.250 milions d'euros aproximadament. L'altra possibilitat era finançar-ho a través del FLA, el Fons de Liquiditat Autonòmica. A més, cal recordar que el govern central només ha transferit el 42% dels fons de liquidació del 2014, quan l'anterior Consell del Partit Popular va rebre un 73% dels recursos que integraven la liquidació del 2013 en plena campanya electoral. Claro, tots ho tenim clar perquè se feia aquesta transferència. Mentrestant, deixaven de pagar fins i tot 1.500 milions d'euros en seguretat social als nostres treballadors. I serà el sistema que empraven. La qual cosa suposa un greuge comparatiu evident i mostra com el ministre Montoro discrimina a la nostra comunitat en funció del color polític que governa. Amb molta raó, aquest greuge comparatiu va ser tildat d'injust per part de la nostra secretària autonòmica, Clara Ferrando, perquè al final el que s'està fent així és utilitzar una doble vana de dir «Esta comunitat és del meu partit, sí que transferís, així no és del meu partit, no transferís». Pareix que el ministre considera els funcionaris de l'administració valenciana com a funcionaris de segona categoria, cosa que no entenem quan és un dret que tenen que entendre ja i fins i tot aquests diners ja en la seva butxaca, quan tenen altres autonomies i fins i tot el mateix ministeri ja ha ingressat als seus funcionaris. Per això pregunto, com valora la negativa del ministre en funcions, Cristóbal Montoro, a la petició de la Generalitat Valenciana perquè s'habilitara la tesoreria necessària per tal de poder pagar el 50% de la paga extra pendent del 2012 als funcionaris autonòmics? Señoría, la gestión del ministro, señor Montoro, ministro en funciones, está marcada por una profunda deslealtad e insolidaridad hacia las comunidades autónomas y de forma muy especial hacia la Comunidad Valenciana. Le voy a dar algún dato. Efectivamente, esta medida de recuperación de la paga extraordinaria para los funcionarios de la Administración fue anunciada en el mes de septiembre, cuando en el horizonte se encontraba ya el anuncio de unas próximas elecciones. Además, fue presentada como una gran concesión de un Ejecutivo ya dialogante, comprensivo con la situación de los funcionarios, cuando la realidad es que los tribunales ya se habían encargado de decirle al Gobierno que la medida era ilegal y arbitraria. Pero es que además fue una medida adoptada de una forma absolutamente unilateral y desde una absoluta insolidaridad con el resto de las comunidades autónomas. Todos estos factores permiten afirmar que la actuación del Gobierno ha supuesto un agravio comparativo, como usted muy bien ha señalado, para los empleados públicos. Mientras un sector de la población en España se veía favorecida por estas medidas electoralistas y que además la propia justicia ya se había encargado de reponer y el Estado estaba ya dispuesto a recuperarlo, sin embargo, el resto de las administraciones autonómicas no estaban en la misma situación. Y no estaban en la misma situación porque creo que también es importante recordar que el Ejecutivo en este momento era consciente de que disponía de un amplio margen presupuestario y de un objetivo de déficit que le, de alguna manera, favorecía el poder adoptar estas medidas extraordinarias. Mientras
que los límites de gasto y de deuda pública para las comunidades autónomas eran sumamente estrechas. Mientras el Gobierno estaba ahogando desde el punto de vista económico a las comunidades autónomas, estaba ofreciendo una medida que les exigía hacer un esfuerzo presupuestario importante. Dicho de otra manera, el Gobierno actuó de forma unilateral en función de sus propios intereses electorales, sabedor además de que era una medida a la que podía hacer frente únicamente aquellas comunidades autónomas que pudieran tener capacidad financiera, que prácticamente no era ninguna, y por tanto este es un comportamiento absolutamente insolidario, desleal y que, sinceramente, con actuaciones así no se está construyendo España. Además, quiero decirle que, no obstante, a pesar de todas estas dificultades, el Consejo se ha comprometido desde el primer momento con los funcionarios de la Administración autonómica de la comunidad a restablecer no solamente la paga extraordinaria, sino también todos los derechos, todo su poder adquisitivo perdido con las medidas de austeridad y con esas medidas reduccionistas de derechos que el Gobierno del Partido Popular, bajo la excusa de la crisis económica, ha ido estableciendo a lo largo de todos estos años. Le puedo asegurar que, pese a que las dos propuestas que desde la Consellería de Hacienda y Modelo Económico se presentaron al Ministerio de Hacienda, que precisamente fue el anticipo de la liquidación del sistema de financiación, que no es más que el Gobierno nos adelantara lo que nos debía de la liquidación del 2014, a lo que el señor Montoro también se negó. No obstante, este Consejo está comprometido con los funcionarios y va a abonarles la paga a finales de julio. Y le voy a decir además, le voy a dar otro dato que me parece además muy importante. Vamos a ser de las primeras comunidades autónomas, junto con Extremadura, las que vamos a conseguir que los funcionarios recuperen este derecho, pese a la insolidaridad, pese a la deslealtad, pese a las políticas vejatorias y pese al maltrato institucional que desde el Gobierno central están departiendo a esta comunidad. No obstante, estamos comprometidos con los funcionarios y a finales de julio, como ha anunciado ya el conseller, se les abonará la paga extraordinaria. Muchas gracias.